El ministro Luz María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, llamó a los impartidores de justicia federal a conducirse con ética y unidad. Al clausurar el Congreso Nacional Justicia Siglo XXI, que organizó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, precisó que la Judicatura Federal cumple a cabalidad la doble función de impartir justicia cotidiana y de actuar como juez constitucional en la protección de los derechos humanos, de los justiciables y de la sociedad en su conjunto. La credibilidad de los jueces y de sus sentencias están en la conducta intachable de sus jueces. Y yo sé que todos ustedes reúnen esas condiciones y esas cualidades. Me congratula que la ética, que la enseñanza, que la colaboración, que la unidad que todos ustedes demuestran en esta asociación sea el eje del Poder Judicial de la Federación, palpablemente en organizaciones como la suya y en eventos como el que ahora se está terminando. El ministro Aguilar Morales admitió que es un orgullo presidir la Suprema Corte, institución que llegó al máximo de sus potenciales actualmente desde que se fundó en 1824. Se ha convertido, creo yo, sin duda, en el Tribunal Constitucional de nuestro país porque afronta, resuelve y enfrenta todas las cuestiones que frente a nuestra Constitución deben resolverse y depurarse en el derecho. Creo que aunque no se llame el Tribunal Constitucional, realmente nuestra Suprema Corte lo es, actúa como tal y sobre todo con la independencia y la autonomía que cualquier Tribunal Constitucional debe tener para enfrentarse a las circunstancias del poder público, como lo hace nuestra Suprema Corte. Previo a que el ministro presidente clausurara el Congreso Nacional, el ministro Javier Lainez Potisek resaltó la importancia de que los juzgadores federales se capaciten y además compartan sus conocimientos con estudiantes de derecho. Este intercambio de visiones y de experiencias es fundamental para mantenernos actualizados, pero también para capacitarnos en temas hoy en día pilares de nuestro nuevo sistema penal acusatorio. A la clausura del Congreso Nacional de Justicia Siglo XXI asistieron el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el consejero de la Judicatura Federal Alfonso Pérez Daza, así como magistrados de circuito y juzgadores de distrito. Canal Judicial, Heriberto Ochoa Tirado.